La revista de Medicina y Salud Pública se complace en compartir con ustedes información actualizada y útil para que nos mantengamos saludables y disfrutemos de una gran calidad de vida. Soy Grenda Rivera. En esta ocasión comparto con ustedes desde el Ponce Hilton, donde se celebra el simposio número 16 de la Sociedad de Endocrinología, Metabolismo y Diabetes del Sur. En esta ocasión conversamos con el doctor José García Mateo. Saludos, doctor. Saludos. Encantada de conversar con usted. Gracias. De un tema delicadito y que muchas personas como que no le quieren prestar mucha atención, y es ese vínculo entre la grasa, el desorden metabólico y la diabetes. Muy bien. Okay, usted le llama hiperlipidemia. Hiperlipidemia, ese es el término, científico, médico, ¿verdad? Correcto, pero sí es el aumento de las grasas. Si aumento de las poner, grasas. ¿Verdad? De una manera más fácil para el público. Y sí, es una relación. O sea, el paciente con problemas metabólicos, diabético, obesidad, síndrome metabólico, que tiene pobre ejercicio, una pobre dieta, pues el riesgo de tener un aumento en las grasas, mayormente en las lipoproteínas, que son unas grasas que tienen unas propiedades, lo que llaman científicamente aterogénicas. ¿Qué quiere decir eso? Que se pegan a las arterias, en el corazón, las arterias cerebrales, las arterias carótidas, las arterias periferales de las piernas, y pueden causar problemas cardiovasculares, problemas cerebrovasculares y problemas de mala circulación, como le llaman por ahí. Y eso pues obviamente nos va a traer complicaciones. Las complicaciones mayores que podrían llevar a una muerte, como un infarto cardíaco, claro, un derrame cerebral, que es una de las primeras causas de disminución en capacidad del paciente. Y no solamente es una carga para el paciente porque pierde su capacidad, sino que muchos de esos pacientes no mueren, sino que quedan incapacitados y se convierten en una carga. Es una carga grande para su sociedad. Eso no es calidad de vida. No es una calidad de vida. La calidad de vida disminuye completamente, y más aún también aumenta la mortalidad de ese paciente. Y lo otro, pues la mala circulación, que puede llevar a amputaciones no traumáticas de las extremidades inferiores, donde los diabéticos son la causa número uno. No tan solo el diabético tiene más problemas de infarto, sino tiene más problemas, dos a tres veces más el riesgo de darle un derrame cerebral. Tiene cuatro a seis veces más el riesgo de desarrollar una amputación por problemas de mala circulación. Y muchas veces está vinculado al problema. Y de que otros órganos vitales se deterioren. ¿No? Claro, como es el riñón. El riñón. Como son los ojos. Como es el hígado, porque el hígado también se puede poner graso. O sea que todo eso está vinculado. Los diabéticos tienen un tipo de hiperlipidemia bien característico. ¿Okay? Bien diferente a las hiperlipidemias que vemos familiares y comunes, primarias, porque el diabético produce mucho triglicérido, le baja, al subir mucho los triglicéridos por el aumento en azúcar, le baja el colesterol bueno, porque lo botan en la orina y se pierden esa protección, y el colesterol malo a veces no lo vemos tan alto, sí, pero es pequeño y denso, y al ser pequeño y denso es más malo todavía. Pero, ¿y esto lo podemos observar en una persona que no aparente estar sobrepeso? No, sí lo podemos ver así. ¿Ven? De hecho, y hay personas que por el mero hecho de... Siempre lo asociamos al como le llamamos, la balsita en el área abdominal. Obviamente, pero hay más riesgo en ese tipo de paciente de desarrollarlo, pero el paciente diabético a veces que está fit, tiene un problema de dislipidemia. Y también podemos estar pendientes de que no tenga asociado una hiperlipidemia familiar, que eso lo buscamos con el historial familiar y todas estas cosas. El problema es que las complicaciones que lleva ese aumento en grasa pueden ser mortales y pueden ser problemas de discapacidad severa. Claro. Y se puede tratar y se puede prevenir. Hacer tratamiento bien temprano. Por el mero hecho de ser diabético y tienen más de 40 años, aunque no tengas factores de riesgo, aunque no tengas la balsita como tú dices, aunque no tengas la presión muy alta, por el mero hecho de tener el diagnóstico de diabetes, ya debes considerar, según las guías terapéuticas, darle un tratamiento de colesterol, una estatina, que es la primera línea. Estatina. Estatina. Viene mucha rosuvastatina, atorvastatina. Darle ese tipo de medicamento por el mero hecho de prevención primaria y respectivamente de cómo tenga el colesterol. Okay. Prevención primaria. Si lo tiene alto, pues más todavía. Lo único que entonces las dosis serían más altas. Estos son medicamentos para de por vida. Sí, son eso es un tratamiento de una condición crónica. ¿Qué quiere decir crónica? Que claro, es de por vida. Es de por vida. ¿Okay? Y hay que tratarlo agresivamente y hay que ser cumplidor con esa terapia. Porque si no cumplimos esa terapia, ese colesterol sube más que antes. Sí. Y el evento viene. ¿Okay? Es algo, y bueno, si el paciente, además de ser diabético, tiene otros factores de riesgo. Muchos de los diabéticos, más del 80%, son hipertensos. ¿Okay?
muchos de ellos tienen obesidad, casi 75-80% tienen obesidad, mayormente la obesidad central. Muchos de ellos también ya tienen este problema de hígado graso, apnea del sueño, tabaquismo, fuman, o tienen otras condiciones inflamatorias como artritis, que también pueden aumentar el tipo de inflamación vascular. Esos pacientes están aún más riesgo que diabéticos que no tienen otros factores de riesgo, y hay que ser más agresivos con ellos, y el colesterol hay que bajarlo a unos niveles más bajitos todavía. Y aquel, por ejemplo, aquella persona que, digamos, controla bastante el consumo de las grasas que nos llevan a aumentar el colesterol y a los triglicéridos, pero que consume alcohol. Ok, es importante. Porque esto se manifiesta en los triglicéridos. Claro, es que es importante el consumo de grasa, limitarlo, ¿verdad? Seas diabético o no seas diabético, claro, ¿verdad? Y si eres diabético, pues también consume carbohidratos. El consumo de alcohol en una cantidad moderada, y moderada quiero decir, exacto, que moderado. Hablar, un trago, y no es un trago, no. Un trago de 2 onzas de hard liquor, o 6 onzas de beer, o 4 onzas de vino, ajá, pues eso es una porción. Una, no son todas, una. Y entonces eso, una mujer, 1 al día es beneficioso. Al hombre, 2 al día. Okay. Ahora, lo que no puedes hacer es acumular todos esos días y bebértelos el sábado. Ah. ¿Okay? Eso es bien importante. Viene, usted me dijo 1 al día, pues yo no me los bebí y el sábado me los bebí los 7. Ajá. Ah, no, pues no, estamos mal, porque entonces hay un problema. El aumento de alcohol estimula la producción de grasas libres, como son los triglicéridos, estimula que el hígado produzca mucho VLDL, que es una carga de triglicéridos, y eso va a llevar a problemas de grasa, puede aumentarte el riesgo de que se ponga el colesterol más pequeño y más denso y pueda causar problemas de infarto, puede aumentar el riesgo de pancreatitis y todas esas cosas. Okay. Y que es muy importante educar al paciente. Dieta, consumo de alcohol, el tabaquismo, ni uno. O sea, si el paciente fuma, pues hay que educarlo de que no fume, porque el fumar con diabetes e hiperlipidemia, eso es una combinación, como yo digo, nefasta. Pero usted sabe que, miren, la mayoría de las personas reacciona a eso, pero doctor, déjeme algo, por favor, no me lo quite todo, porque entonces que si el azúcar, que si el carbohidrato, que no la grasa, que no el alcohol, que no el cigarrillo, me da ansiedad y no sé qué hacer. Bueno, es bien importante ir poco a poco con el paciente. Hay que correr, mejor a correr. A nivel de fumar, ¿verdad? No podemos negociar, o sea, eso es algo que yo sé que a veces que es difícil, pero hay que buscar las maneras, hay muchas maneras terapéuticas, incluyendo medicamentos que lo pueden ayudar. Eso hay que eliminarlo porque es un factor de riesgo que es modificable. Lo otro hay que hacerlo poco a poco. Tú no le puedes decir a un puertorriqueño que no se come un pastel en Navidad, porque créeme que no te va a hacer caso, ¿ok? ¿Qué, doctor, me puedo dar mi traguito de coquito? Mira, sí, con moderación. No es que lo elimine, ir poco a poco. Si el paciente tiene un estilo de vida donde la dieta es bien pobre, pues podemos ir poco a poco. Bueno, buscamos una nutricionista, hablamos con ella para que esa modificación de estilo de vida para ese paciente sea algo paulatino y que lo acomode a su estilo de vida más fácil. Claro. ¿Okay? Sí. Ahora, hay pacientes que vienen con un ímpetu de que quieren cambiar su modificación de estilo de vida, pues podemos ser más agresivos, pero poco a poco. El paciente que le gusta tomarse el traguito, pues mira, hazlo de esta manera. Pero es bien importante enfatizar que hay que hacerlo. Y que seamos honestos con nuestros médicos, ¿verdad? Confianza. Porque a veces queremos cumplir con la visita médica, pero no somos honestos para tratar de zafarnos de la situación rapidito y decir, el doctor no me dijo nada. No, pero hay que enfatizarlo. Hay que enfatizarlo, la educación. Yo siempre enfatizo la educación. Yo documento esa educación. Es bien importante documentar para ese paciente. Usted no me dijo eso. Yo no dije. Míralo aquí. Ya. Ahora con el récord electrónico es bien fácil. Míralo aquí. Aquí yo te lo documenté. Le hago una impresa de lo que documenté para que el paciente lo tenga para educación. Excelente. Hay muchas formas en internet que nosotros como médicos podemos bajar en español de una dieta saludable para el corazón, de una dieta saludable para bajar los triglicéridos, para mejorar el control glicémico en los diabéticos. Hay diferentes formas y las podemos bajar bien fácil de entender. Y el paciente, antes de ir al nutricionista, que es importante, ya tiene algo para poder leer y para poder mantenerse al día. Claro. O sea, que es algo bien importante. Y los medicamentos, además de la modificación de estilo de vida, si el paciente necesita terapia, pues hay que enfatizarle de que esa terapia no se toma un día sí, un día no, ni nada. Es como yo te dije que te la tienes que tomar. Y este tipo de medicamento que es de por vida, ¿es posible que el paciente acumule dosis para un mes o más? Por ejemplo, pensando en, ahorita conversaba con la doctora Rivera sobre cómo
el huracán María, al ser un evento catastrófico, nos alteró la vida, claro, completamente, y hubo tantas personas que no tuvieron acceso a sus medicamentos. Ahora estamos tratando de prepararnos un poquito mejor, claro, y sí, tener como algún tipo de reserva. Uh-huh. Es posible, porque por otro lado están, ¿verdad?, los seguros médicos que autorizan hasta cierta cantidad. Sí, no, es bien importante que si uno mantener la receta al paciente, ¿verdad? Ahora con los récords electrónicos, pues uno tiene un poquito más de control más sobre fácil. Eso. Pero si el paciente, ¿verdad?, viene algo catastrófico, como pasó en María, pues mire, trate de buscar una receta adicional. Y entiendo que ante, claro, la situación no debe haber problema con el plan médico. Uh-huh. El médico le puede justificar, claro, esa receta adicional y usted tener una reserva. Y bien importante educar al paciente que si tiene medicamentos en su casa, que los tenga en una temperatura adecuada. Si están usando insulina, pues mira, no todas las insulinas tienen que estar en nevera, puede estar un tiempo fuera de nevera. Educar sobre todo eso. Igual que el medicamento oral, que le evalúe si no está expirado. Si no está expirado, pues mira, aguántalo ahí. Claro. Y manténlo, almacénalo. Si era de otra dosis, que por ejemplo, había pacientes que yo tengo un paciente con histatina, por ejemplo, darte un ejemplo, rosuvastatina de 20. Y se lo cambia a 40 por el control necesitado. Y yo, mira, no bote más de 20. Claro. Manténlas ahí. Si se te acaba la de 40 y ocurre algo que no me encuentro, pasó algo que no pudiste venir, coge las de 20 y te tomas dos. Uh-huh. 20 y 20, 40. Exacto. O sea, educar al paciente para poder aprovechar esos suplidos que tiene en un momento de emergencia. O sea, ya que mencionó la insulina, eso fue un tema de gran preocupación también, que no estaba refrigerada, que entonces no me sirve. Sí. Y usted acaba de mencionar que no toda la insulina no toda la insulina tiene que refrigerada, depende del tipo de insulina. La insulina usualmente usted puede tener un ambiente fresquito y hay insulinas que después del mes se supone que las descarte después del mes, después de abrirla, uh-huh, pero no, en esa situación yo le decía, mira, síguela usando en el momento que tú veas que no te está controlando, pues entonces, porque hay que ahorrar. Sí, yo me di la tarea con muchos de mis colegas endocrinólogos de repartir insulinas en diferentes pueblos, claro, de la isla, para poder ayudar a estos pacientes a mantener unos suplidos, porque se vieron bien escasos. Claro. Muchas veces tuvimos que cambiar el régimen de insulina porque era mejor cambiarlo que no que dejarlo sin nada. Uh-huh. ¿Okay? Así que es bien importante educar al paciente, a los médicos en entrenamiento. Eso es lo que se está haciendo aquí también. Cómo poder ayudar en este aspecto. De hecho, en este congreso lo hacemos todos los años. Y es bien dirigido a la medicina primaria, sí, porque son los que más contacto tienen con nuestros diabéticos. Nosotros pues estamos bien en nuestras oficinas y muchas, claro, veces se hace difícil conseguir una cita con el especialista o a veces no podemos ver al paciente tan seguido como siempre. Así que el médico primario debe saber. Ahí pienso que hay una responsabilidad compartida, ¿verdad? Sí. Cuando uno visita al médico primario no debe estar descargando toda la responsabilidad en que sea el médico que me haga ciertas preguntas y ciertas evaluaciones. Sí. Aquí pensando que nos están viendo muchos pacientes también, ¿qué temas debemos abordar o qué tal vez qué preguntas le debemos hacer a ese médico primario para contribuir a que esa evaluación sea lo más abarcadora posible? Okay, es importante, si usted tiene condiciones metabólicas como es diabetes, hipertensión, lípido, hipotiroidismo, que usted le pregunte al médico sobre la dieta, sobre la modificación de estilo de vida, sobre si es necesario que me vea un especialista en este momento, cómo están mis complicaciones. Yo sé que la diabetes es la causa número uno que daña el riñón, es la causa número uno de quedarse ciego, de perder una pierna. Esas cosas, doctor, se están evaluando. Si se le pasó la visita al oftalmólogo, mire, doctor, no he ido al oftalmólogo. Claro. O sea, que el paciente también, como bien tú dices, debe hacerle una responsabilidad compartida. A veces hay cosas que parecen como que insignificantes, porque digamos, si yo me hice la prueba simple de azúcar y salió bastante bien, pero entonces consumo mucha agua, me levanto de noche para ir al baño. Mira, sea, hay unas cosas, ¿no? Sí, la evaluación de azúcar en tu casa es bien importante. Y ahora tenemos otros devices que no te tienen ni que pinchar, solamente los escanea. O sea, que tenemos muchos devices ahora para poderse monitorear mejor, pero no lo es todo. Claro. O sea, hay una prueba bien importante que se llama la 1C, que, uh-huh, tampoco lo es todo. Tienes que complementarla, ajá, con lo que tú te chequeas en la casa. Pero si tú tienes tu azúcar bien en ese momento, no quiere decir que después que te desayunaste la vas a tener bien. Sí. Y a veces me dice el paciente, doctor, ¿pero por qué la 1C? Yo le chequeo la 1C y me sale, supone que esté menos de 7 aproximadamente, me sale en 8. Doctor, pero eso no me baja. Y mi azúcar siempre está en 100, 90. Que te la cogiste después del desayunito. Después, ajá, que te comiste el domplincito ese que te comiste. Ajá, ajá. Ay, no. Pues chequéatelo para que tú veas. Y ahí entonces, ¿qué te subió? Entonces ahí es que tenemos que atacar. Sí. Muchos de ellos yo le pongo monitoreos continuos de glucosa que se ponen en un device y
le está chequeando el azúcar cada 5 minutos y no se dan cuenta, lo tienen puesto, pegado, uh-huh. y después me lo llevan 14 días después y evaluamos curvas de qué Excelente. Está pasando. Claro. Y eso es una manera bien importante, ya que somos visuales, todos los, sí. nosotros somos visuales. Sí. Y cuando tú le dices, mira, si te comes eso te va a subir mucho, que no se chequea. Pues entonces viene y cuando yo le presento la gráfica, mira lo que pasó cuando te comiste el domplincito ese, que es bien bueno, pero Ajá. mira lo que pasó, uh-huh. donde te sube. Y no quiere decir que lo elimines, tenemos que hacerlo menos veces. O comer menos porción. O en ese momento también darte un tratamiento que te ayude con esos postprandiales. Claro. Modificar tu terapia porque mira lo que está pasando. Mira, por la noche te llegaste a tu casa y había un cantito de piso y te lo comiste. Mira lo que pasó por la noche. Uh-huh. Por eso amaneciste alto. Porque por la noche te comportaste alto porque te comiste eso y míralo aquí. Exacto. Que esas herramientas que tenemos ahora es algo también que el paciente debe traerle al médico. Realmente el médico primario, doctor, hay unas herramientas nuevas que se ven en la televisión y en los medios. Sí. Pregunte, porque muchos planes médicos lo cubren. O a veces no es tan expensive, no, tampoco sí, no son tan caros. Y lo pueden obtener y el paciente se siente más cómodo. Un paciente que no le gusta pincharse, va a tener la opción de escanearse un device que tiene pegado pequeñito con el iPhone. Caramba. O con el Android, para no ir con marcas, sí, ¿verdad? Sí, claro. Chequearse, con el escanear, teléfono inteligente. Sí. Con el teléfono inteligente o ponerse algo que le esté chequeando todo el tiempo, donde le tira toda la data al teléfono y mira lo que está pasando. Y a veces no los GM se lo ve y dice, eso debe ser muy tecnológico, ¿no? Es una manera bien sencilla. Bueno. Tenemos que aprovechar todas esas herramientas que están entonces a nuestra disposición. Muchas gracias, doctor José García Mateo, por esta información muy fácil de comprender para todos. Así que no se quejen, hay múltiples opciones al alcance de todos nosotros y ya saben, son modificaciones que debemos hacer para poder mantener una buena calidad de vida. Espero que esta información haya sido útil para todos ustedes. Aquí en la revista de Medicina y Salud Pública, pues procuramos compartir cosas que alarguen y alegren y mejoren la vida. Sigan disfrutando del contenido. Gracias por acompañarnos en esta ocasión.